Hola a todos, bienvenidos a este gran partido en EA Sports. Vaya temporadón que se está marcando este tío. Así que hoy vamos a disfrutar de él, Manolo. Saludos a todos, incluido a Paco González, que ya está aquí a mi lado en la cabina. ¿Qué podemos empezar destacando? La lluvia, Manolo, la lluvia. Va a ser un partido presidido por la lluvia. Yo estoy como una pasa. El encuentro de hoy traerá al Nàstic de Tarragona, que intentará ganar al Sporting. El equipo visitante llega aquí como el menos goleado de la liga, algo que puede ser determinante en este encuentro, Paco. Hasta ahora están cimentando su éxito en las labores defensivas, Manolo. No solo los hombres de atrás y el portero, cuidado, ¿eh? Todos curran mucho. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco, vemos que hoy han saltado al campo en un sistema poco habitual, un 3-5-2. Eso es similar al 3-4-3, pero con un hombre más en el medio y sin extremos. En este caso juegan dos puntas abiertos arriba. Bueno, Paco, yo estoy deseando ver cómo juegan estos chavales últimamente. Parece que les gusta presionar en todo el campo a sus rivales. Al entrenador de este equipo le gusta dominar el partido, Manolo, y sin duda la presión a todo el campo es una estrategia muy interesante para conseguirlo. En el último partido, ya lo saben, tan solo sacaron un empate. Por eso hoy toca ganar, y más después de que ese empate fue en casa. Esperemos que hoy veamos goles, porque otro 0-0 me mata de aburrimiento, Manolo. Aunque creo que estamos ante dos equipos muy igualados, así que otro empate no me parecería raro. Allá vamos, señoras y señores. Dejen lo que estén haciendo, porque comienza el encuentro. Mal pase, saque de banda. Constantopoulos. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Está intentando provocar el fallo del rival. Lord. Se pasó de potencia. Paco, estamos en el mundo global. Tú no te das cuenta que el fútbol sí que es global. Vayas donde vayas, a cualquier rincón del mundo te encuentras una camiseta de tu equipo. No, y los futbolistas, Manolo, que es que son como las nuevas estrellas del rock. O eso me parece a mí. Y también está chulo, la verdad. Y es bonito ver a gente de sitios muy distintos apoyando al mismo equipo. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Oportunidad excelente para sacar un centro. Coris. Suárez. Tómala tú, que yo no la quiero. Puede jugarla con sus compañeros. Lo intenta. Fantástico. Acaba con el peligro y sus compañeros lo felicitan. ¡Que pongan el muro de Pink Floyd! ¡Cómo esconde la pelota! ¡Lo! Intenta el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. ¡Dios mío, Paco, qué gran remate! Y eso que no lo ha hecho con su pierna buena. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse.
Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Y Manuel García, Villanueva. Arman la jugada sobre el costado. Mal centro, el balón no llegó a su destino. No les hace falta mover más la pelota para administrar. El colegiado corta la jugada, fuera de juego. Corta el pase y puede haber contraataque. No hace falta que se lo diga yo porque lo que están viendo es realidad. Llueve y sigue lloviendo. Y esto yo creo que va a afectar al partido, Paco. Bueno, a mí, Manolo, el fútbol con lluvia me gusta mucho, muchísimo, porque podemos ver un partido de lucha muy físico. Y pierde la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! ¡El árbitro deja seguir! Reglamento en mano, eso es falta, González. Lord. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¡Madre mía! ¡Golazo! Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Tiene que encontrar alguna solución para parar a este tío. Ya lleva 2 goles, Paco. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Abraham. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Yuri. La defensa lo intercepta. Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos. Lo saben el resultado. 2-0. Victoria hasta el momento del equipo visitante, que no es del todo una sorpresa. Es lo normal. No ha dejado de llover durante el descanso y no parece que vaya a parar. Madre mía, no sé si el campo aguantará este chaparrón. Hoy están bordando los pases. Podría pasar. Y dispara. Sale del terreno de juego, sacará el portero. Como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Corta. ¡Qué mal! ¡Todos atrás defendiendo! ¡Puede ser una buena oportunidad! Está en situación de colocar un buen pase. Centro directo al área. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Ahí
Hay gente, Ruiz, calentando la banda. Vemos que los dos entrenadores van a dar la entrada a nuevos jugadores, ¿eh? Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. Ruiz, hay noticias a pie de campo. Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Lord, la bola va al área. Constantopoulos. ¡Prueba suerte! ¡Gol, gol, 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 gol! Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. De loco lo que está viendo este chaval. Lleva ya tres, Paco. Tres goles como tres soles. Momentazo para él. Este partido no se le olvida, eso seguro. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Este partido parece cosa de un solo equipo. Villanueva está intentando provocar el fallo del rival. Prueba el disparo. El guardameta se hace con la bola. Carmona. Últimos instantes del tiempo reglamentario. ¿Cuánto queda, Ruiz? Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos y veremos si buscan el gol. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Ibi. Madre mía, lo que he evitado limpiando esa pelota. Llegamos al final del encuentro con una superioridad más que notable. Ha habido demasiada diferencia entre ambos. Constantopoulos. La tocan una, dos, tres y hasta 15 veces. Se vuelven loco. ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Minuto 87 de partido. Pueden pasar muchas cosas en tres minutos, hermano. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente, sin duda, para meter un gol. Perfecto. Dicho queda, Antonio. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. ¡Gol, gol, 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 gol! Le ha dado un efecto perfecto. Mira, Paco, no perdona una, no son visiones. Cada una que tiene la mete. Otro golazo que nos regala. Y atención, que a este no hay quien lo pare hoy. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, a mí me da que es...
Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro.